Hola, mi nombre es Andrea Guerrero. Yo soy Cintia en Caer en Tentación, que es la hermana de Raquel, que es el canavaro. Y pues mi personaje es un poco un misterio, porque es una chava con problemas de drogas y de pronto entra en rehabilitación. Y cuando aparece la novela, pues tú no sabes si viene a ayudar realmente a Silvia, bueno, a Raquel, o viene a perjudicar, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo está en yo te voy a ayudar, yo vine a ayudarte, porque se entera de todo lo que pasó, del accidente. Interviene y pues se queda un rato ahí en la casa y le toca contener a la hermana, básicamente. ¿Qué es lo que más te gustó de esta telenovela? Bueno, esta telenovela es mi primer personaje largo que hago, entonces para mí es como, estoy muy emocionada porque estoy toda la novela y nunca me había pasado eso, y pues compartir las escenas con Silvia Navarro es increíble, me encanta actuar con ella, es, o sea, es muy buena, entonces es como todo lo que aprendes, muy intensa, ajá. Además mis escenas son súper intensas todas, entonces sí está bueno. ¿Es tu primer novela? No, ya había hecho antes otras y esa es la primer, o sea, el primer personaje como más largo que tengo. Ya había estado en Yo no creo en los hombres, también con Giselle, claro. Pero en un capítulo especial nada más, en El origen. Ajá. Y era la hermana por la que ocurría toda la novela. ¿Eres del CEA? Sí, soy del CEA y salí hace 4 años. Ah, ok. En 2013. Entonces había hecho también cine y teatro, cortometrajes, pero no había tenido como tanta participación en Televisa, entonces estoy como muy contenta de estar en casa. Claro. Sí, has aprendido mucho. Sí, la verdad sí, esta producción, o sea, tiene la fortuna de tener unos grandes actores, todos, y unas grandes historias, ¿no? Entonces, también estoy muy contenta porque estoy trabajando con Eric Morales, que fue mi maestro en el CEA. Entonces ya tenemos como mucha comunicación y entiendo perfecto la intensidad de las escenas y lo que quiere con su dirección. Con Juan Pablo, que nunca había trabajado con él, y pues es otra cosa, es otro código, pero está buenísimo que sea como ese complemento, ¿no? De la intensidad y la contención. Y que trabajaron antes en un taller, ¿no? Me comentaban algunos compañeros tuyos. Ah, sí, yo no estuve en ese taller. Ah, ¿no estuviste? Yo recién me integré a esta producción. Ajá. Hace unas semanas. Ah, ok. Hace un mes más o menos. Ajá. Pero sí, me contaron que fue arduo y estuvieron ahí haciendo pruebas y tallereando. Entonces, pues eso me gusta, esta producción es como más organizada. Sí. La forma de hacer televisión es mucho, o sea, es mucho más diferente a las otras, porque es como si estuviéramos haciendo más cine o series. Se toman el tiempo de sacar la escena, de hacer unos encuadres diferentes. Los textos no son típicos de novela. Entonces me gusta mucho la forma de trabajar de Giselle. Sí, muy original, ¿no? Muy original. ¿Qué harás en el 15? ¿Qué harás el 15 para dar el 15? Pues no sé, la verdad, con los temblores y si hay llamados, no sé, yo no sé. Ah, okay. Pero igual me pintaré aquí mi banderita y saldré aquí. Claro. Oye, ¿y cómo es trabajar con Giselle? Me comentas que ya es la segunda vez que participas con ella, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ella? Pues es muy lindo, porque es muy atenta, como productora está en todo. O sea, está checando cada cosa. Cada detalle. Cada detalle, es muy profesional. Y pues esta vez, que ahora he tenido como más comunicación con ella, porque la vez pasada fue, te digo, solo para el capítulo especial de Yo no creo en los hombres, el origen, entonces, pues fue algo muy rápido. Ella me estuvo conmigo platicando y a ella le encanta contratar actores que hagan teatro. Entonces yo me he formado mucho más en el teatro y pues tuvimos unas pláticas buenas, la invité a verme al teatro. O sea, es una productora que además de hacer, o sea, hace telenovelas, pero pues también va al teatro, también se interesa por nuevos talentos y que me haya dado la oportunidad de estar en su producción, la verdad, es una mejor. ¿Tus redes sociales? Mi Instagram es guerrero-andrea, mi Twitter es Andrea Gur, G-U-R-V, y en Facebook Andrea Guerrero. Pues invito al público a que no se pierda la telenovela. Bueno, pues no se pierdan Caer en Tentación, gran elenco, gran historia, se la van a pasar de bien. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Bueno,
platícanos brevemente de tu proyecto de teatro para que el público te vaya a ver. Pues mi proyecto de teatro apenas se está haciendo, es para octubre, finales de octubre, principios de noviembre en el CNA. Se llama Barataria y es una lectura dramatizada que dirige Benjamín Carlos. Ah, qué bien. Entonces, ¿para cuándo más o menos se va a estrenar? Finales de octubre, última semana de octubre y las primeras dos de noviembre. En el CNA, Centro Cultural Centro Nacional de las Artes. ¿En El Salvador, no? ¿O en qué teatro? No, es en el Teatro Grande. ¿Al Teatro de las Artes? Ajá. Ah, qué bien. Ah, pues bien, pues muchas gracias. A ti.